Gracias, gracias a Amado. Gracias a Carolina y a todo el equipo de producción. Quiero saludar de manera especial a nuestro amigo Napoleón Ovalle, que está en sintonía con el programa. Nos acaba de escribir hace unos minutos. Así que saludo para Napoleón Ovalle y para toda su familia. Gracias por estar ahí en sintonía como tanta gente que siempre nos escribe. Gracias. Miren, dos temas. Ayer el ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, la eminencia, dijo que los estudiantes, oye esto, Amado, solamente se están invitando a clases a la mitad. Yo no había escuchado eso. Eso no se le ha dicho. Que solamente, que ayer hubo poca, en estos días hay poca gente en las escuelas porque solamente se está llamando a la mitad de los estudiantes. Creo que lunes y jueves, si alguna, bueno, Napoleón, que por cierto ahora es técnico, nos puede llamar y explicar cuál es la metodología que se está utilizando. El regreso a clase en esos lugares, porque de verdad que yo no entiendo nada. Me acaban de escribir de la escuela. Qué vaina más ridícula, señores. Oigan esto, muchachos, y anoten. Me acaban de escribir de la escuela preguntando si la niña está presente. ¿Qué sé yo si la niña está presente? Yo estoy trabajando. Entonces hay que darle el teléfono a la muchacha que está en la casa para que ella diga presente. Pero supongo usted que no hay luz en el sector donde se supone que el niño tiene que estar viendo la clase. El padre va a decir que está ausente. Aplíquele lógica a eso. Pero la evaluación que se hace, oye esto, Junior, la evaluación que se hace, la que se le manda a los maestros, la llenan los padres. ¿Qué tú vas a poner? O sea, ustedes están entendiendo. Usted que me está viendo, usted está entendiendo el disparate. Aunque claro, a usted le van a vender lo que quieran con los millones de pesos que están repartiendo. Y si hay gente que le está yendo muy bien, hay gente que está guisando, vea, de aduro. Gente con mucho cuarto, con cientos de millones de pesos en los bolsillos. Oiga esto, pero eso es público. Vayan, si no investigan para que ustedes vean, vayan para que ustedes vean y revisen, eso es público. Para que ustedes vean la millonada que se está repartiendo aquí en este país para la educación. Pero, ¿qué resulta? Con todos esos cuartos que se están repartiendo, el último cuadernillo ni siquiera llegó digital. Imprímalo si pueden, dijeron ellos. Vea qué educación. Pero claro, a usted le pagan a algunos eruditos de la materia, psicólogos escolares, maestros y muchísima gente que le pagan para decir lo contrario y vienen a usted y le venden un mundo ficticio. De educación a distancia, yo lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, yo puedo hablar porque me formé y pasé todo ese proceso. En la mejor universidad de la República Dominicana en educación a distancia, que no la hay ninguna así, que es la UAPA, no la hay. La pionera en educación a distancia en la República Dominicana, ¿verdad? En educación superior me refiero. La pionera, con más de 25 años, la más especializada en eso. De hecho, todas las universidades de la República Dominicana utilizan, que están incursionando, utilizan la metodología de UAPA. Y me van a decir a mí que los estudiantes están aprendiendo. ¿Qué cosa más falsa? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira le han creado a usted a través de los medios de comunicación con discursos baratos? Porque aquí no se investiga nada. A la gente le dicen, eso es negro, siendo azul, y la gente lo cree, porque te lo pintaron. Vienen y te lo pintan, en el fondo realmente es negro, pero tú lo ves azul. O te le ponen una luz. Podemos hacer una prueba, muchachos. Esta mata que ustedes ven aquí atrás, si yo le quito esa luz, es más, la voy a quitar. Vamos a hacer un ejercicio. Me puedo parar, miren. Si yo le quito esa luz,
¿Se ve negra? No se oye. ¿Ven el color? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se ve el árbol ahora? La mata esta que está aquí. Que... Mírala ahí. ¿Se ve como se veía ahorita verde? ¿Verdad que no? No. Se ve más bien como negra, ¿verdad? Oscura. Oscura. Qué diferente se ve. Eso es manipulación. Nosotros estamos manipulando el color. La luz roja se ve roja. Y si le ponemos una luz, vamos a ver. Me voy a parar de nuevo. Esto es un espectáculo. Vamos a ponerle esta que es de otro color. Vamos a ver ahora. A ver. Se ve ahí roja. ¿No? Ahí está bien. ¿Se ve roja la mata ahora? ¿Están entendiendo? Por eso que hay que saber de las cosas. Como yo sé de iluminación, sé que, por ejemplo, a la mata si le ponemos una luz verde, se va a ver verde, pero si la ponemos roja, se va a ver roja. Y si la ponemos azul, se va a ver azul. Se llama manipulación. Usted ve lo que nosotros queremos que usted vea. De hecho, todo lo que está aquí es ficticio. Yo no debería decir eso, ¿verdad que no? No, equivocado. No es ficticio. Será ficticio el escenario, pero todo lo que está aquí no es ficticio. Ah, bueno, esto, todo esto, pasa? Usted ve que es una pared, eso no es una pared. O sea, eso no es una pared, señores. Y la mata no es una mata. Y la mata no es una mata, eso es, no es real. Bueno, la que estaba los otros días, que parecía estar sangre, si era real, pero esta no. Entonces, entienda que lo que a usted se le vende a través de los medios de comunicación, una gran parte realmente no es cierta. Todo es según el color. Entonces, con esta demostración, yo le estoy diciendo que lo que a usted le han vendido en lo que tiene que ver con la educación es una mentira. Los niños no están aprendiendo porque la educación a distancia no está diseñada para los niños, por lo menos la actual, no está diseñada para los niños. Y quienes terminan haciendo la tarea son los padres. Hay un momento que tú te cansas tanto de repetirle a un niño, porque tú no eres especialista en esto, tú no diste pedagogía. Por ejemplo, en el caso de los abogados, no nos dan pedagogía. Y miren que somos profesionales, que tenemos un conocimiento amplio, porque tenemos que saber de todo. Pero la mayoría de profesionales no les dan pedagogía y por tanto no entienden cómo explicarle a un muchacho. A veces coge uno pique y tiene que irse a descansar y después volver a explicar. Porque uno no tiene la técnica. ¿Pero qué le deja? Eso soy yo, que soy un abogado, ¿verdad? ¿Pero y qué usted le deja a un padre que lo que trabaja en construcción, que apenas aprendió a firmar? Y le vamos a decir a este pueblo que los niños están aprendiendo. No se han atrevido a hacer la primera evaluación. Óigame, no se han atrevido a hacer la primera evaluación. ¿Sabe por qué? Porque lo que pueden encontrar ahí sería una galleta sin mano. Prefiero mejor marear a la gente. Ya entramos a la educación. Y entonces ahora posiblemente hagan una evaluacioncita, un bulto, para hacerle creer a usted en lo que gastaron 67 mil millones de pesos. Pero mientras tanto, usted sigue creyendo que la mata es roja, o que es verde, o que es negra. Porque usted se deja engañar. Pero aquellos que llevamos anotaciones y que investigamos y que no solamente nos quedamos escuchando lo que dice el ministro con su discurso barato, vacío, nosotros no. Nosotros investigamos. Y yo estoy seguro, como ya hay algunos estudios que lo han hecho instituciones aparte a educación, que dicen que más del 60% de los estudiantes no están aprendiendo nada. Pero ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que no están recibiendo clases? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que no están recibiendo clases porque no tienen ningún tipo de forma de recibirlo? ¿O porque sus padres no entienden? ¿O porque realmente viven con una tía que la tía no sabe ni escribir? ¿O por la razón que sea, la han hecho esa evaluación? Yo les puedo asegurar a ustedes que no. Y los maestros vienen y te preguntan por aquí, ellos cumpliendo con eso, porque ellos están cumpliendo con su función de hacer lo posible. Los maestros sí están haciendo el trabajo. Te preguntan, necesito mandarle eso al Ministerio de Educación, ¿cómo se llama? A la dirección regional. Necesito mandar la asistencia. ¿Qué asistencia? Escúsenme el término del diablo que ustedes están hablando. ¿Quién le va a decir que no, que está ausente? ¿Qué padre va a decir que está ausente? Y el padre trabajando en una construcción y ve, sí está presente. Sin saber si el niño ni siquiera se despertó. Porque usted no está en la casa. Y aún así, si no hay luz, o por la razón que sea, porque el internet, la razón que sea, usted va a decir que está ausente. Eso es un disparate, señor. Un disparate. Así que, qué pena que todavía estemos en este país del engaño, de la mentira, y donde
cientos de millones de pesos estén cayendo en los bolsillos de un grupito. De un grupito. Vayan para que ustedes vean. Vayan a ver los millones de pesos que se están repartiendo aquí. Para que ustedes se enteren de dónde se tiraron los cuartos de este año escolar. De este año escolar. Que en materia de aprendizaje, que debe ser, que es la esencia del año escolar, el aprendizaje no sirve para nada. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Yerjan La Antigua por su comentario. Nosotros vamos inmediatamente, Carolina, a ver los WhatsApp. Vamos a ver, tenemos acá, vamos a recordar la noticia del día. Y tenemos una llamadita. Ah, una llamadita. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Adelante. Yo quiero hacer un comentario y decirle al secretario de Educación que qué es lo que él se está pensando con los muchachos, si él piensa pasarlo, porque él debiera quemarlo todo y repetir el año. Porque la educación está demasiado mala. Entonces, se ha comprobado científicamente que los niños no pegan el virus. Ya los Estados Unidos, donde el virus atacó mucho, ya todos los niños entraron a la escuela. Entonces, ¿qué él piensa hacer? ¿Qué él piensa hacer? ¿Lo va a pasar a todos esos muchachos? ¿Con todo eso bache? ¿Qué es lo que usted sugiere? Yo sugiero que él abra la escuela, porque lo que se está haciendo es que los niños se están metiendo al internet y lo están usando para otra cosa. No abren la escuela y abren los ríos. ¿Usted entiende? O sea, el montón se está juntando donde quiera. Entonces, ¿qué él va a hacer? Pero ¿para yo qué no abre? Creo que lo pase, los muchachos. Amiga, ¿para qué abrir las escuelas ahora si ya lo que quedan son 2 o 3 meses? No importa. La abre y nos dan vacaciones. Porque así, pues ya han tenido el año entero de vacaciones, ¿qué tú crees? Pero espérese un momentito. Ellos están de vacaciones en la escuela. Pero es que la esencia, oiga bien, el objeto principal de un año escolar, que tiene un tiempo de inicio y otro de final, ¿verdad? Y tiene una serie de requisitos, es que el estudiante adquiera las competencias necesarias para que avance al año, al grado siguiente. Si no cumple con esa competencia, entonces no puede subir. Por eso es que hay uno que como se dice, se queman, ¿verdad? Me quemé, porque usted no adquirió la competencia para subir al grado siguiente. Tenemos otra llamadita. Bien, buenos días. Buen día. ¿Está logrando eso? Sí, sí, tú no das para ese trabajo que tiene ahí en el ayuntamiento. Eso lo deja a otro porque yo me está jodón. Yo, eso no quiere hacer una huelga. A ver si más la gente trabaja al imperio. ¿A quién que se refiere? A Siquio, que no está trabajando. Ah, okay. Napoleón Ovalle, te reto a que llame el programa y me digas cuál es el porcentaje de los aprendizajes que están adquiriendo los muchachos. Públicamente, juégatela ahí. Es más, bien, reto a cualquier profesor que me llame. Bien, vamos inmediatamente a leer los WhatsApp que tenemos. Adelante, llamada, Carolina. Hay una llamada. Napoleón Ovalle. Buenos días. Sí, buen día. Ah. Adelante, caballero. Para tener una pregunta a Yan. Sí. En el estudio PISA, en los últimos 16 años, ¿en qué posición quedó República Dominicana con la educación? Estamos siempre atrás. Hoy, entonces, esos 16 o 20 años de República Digital, que tanto el PLD... Esos son los hijos del PLD. En el país, ¿qué ha pasado con eso? Y la inversión en educación. Explícame. Sí, pero una pregunta, amigo, no se me vaya. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Respóndamelo usted ahora. ¿Tú hablas del avance de la educación? No. Aquí yo no he citado en ningún momento avance de educación. La República Dominicana en materia de educación está nula. ¿Sabes por qué? Porque la metodología que se está utilizando es equivocada. Es equivocada porque aquí no se trabaja con el constructivismo, lamentablemente. Ahora, de que hayan tirado 67 mil millones de pesos y que no quieran decir a nosotros que ha funcionado, eso es una gran mentira. Es lo que yo estoy diciendo aquí. Bueno, ¿qué tema es este de la educación? Carolina. Vamos a ver qué dice. Llame los maestros, que se la jueguen los maestros en la llamada. Tenemos otra llamada. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Le da a ver Romero Acosta de Senoví. Soy profesor de educación física de la escuela Antonio Mera Pantaleón. Adelante. Le da pena y vergüenza la situación del Ministerio de Educación, porque quieren venderle una cosa al pueblo que no lo es. Lamentablemente,
Yo quisiera saber qué van a hacer ahorita, cuando llegue junio o finalice el año escolar, qué van a hacer con los estudiantes que no están mandando clase ni la han mandado, y uno ha buscado la manera, la estrategia de que motivar, y no están en eso. Entonces, de 10 estudiantes están trabajando 3, pero 7 no están haciendo nada. En el caso de mi centro, en la escuela Antonio Mena Pantaleón, dicen que nuestro centro va a ser implementado clase semipresencial, prácticamente, cuando se inicie eso. Pero en mi centro los baños no sirven, no hay condiciones. Pero aparte de eso, tenemos 2 grados en una aula dividida. ¿Cómo tú vas a dividir y vas a poner los estudiantes a 2 metros de distancia? En un espacio tan pequeño. En un espacio tan pequeño. Pero aparte de eso, no hay dispensadores médicos. El dinero que tiene que llegar todos los o cada 3 meses no llega a los centros educativos. Y la deuda pendiente que hay, ¿cómo tú vas a comprar gel, sanitizador, dispensadores de gel y todo eso? ¿Cómo tú lo vas a comprar si hay una deuda pendiente? Entonces, así no podemos. Otra cosa, los estudiantes, ¿tú sabes por qué no están haciendo la clase? Están desmotivados. Porque los cuadernillos nada más llegaron en física y no han llegado el cuadernillo número 4, y los padres lo están esperando. Y los padres están desmotivados. Bueno.